Les habla Monseñor Arturo Fajardo, obispo de Salto. Esto es la palabra en voz. Hoy el Evangelio está tomado del capítulo 16, del versículo 20 al 23 del Evangelio según San Juan. Dice así: a la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar, el mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora, pero cuando nace el niño, se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora se están tristes, pero yo lo volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me harán más preguntas. Palabra del Señor. Continuamos leyendo estos discursos de despedida de Jesús. Hoy se nos habla de los dolores de parto, de un nuevo nacimiento, de una nueva creación. La resurrección de Cristo es una nueva creación que sufre también hoy, esta nueva creación, dolores en la espera de la venida definitiva del Señor, cuando consumará definitivamente este mundo y seremos llevados a través de Jesús al Padre. Jesús ha venido a llevarnos al Padre, a mostrarnos al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y el camino es Él, el camino viviente, el camino, la verdad y la vida. Se nos habla de la tristeza y del gozo. La tristeza de ustedes, esta separación de Jesús, de los discípulos, y en la promesa que no los dejará solos, dejará el paráclito, el que está al lado, el abogado, el que intercede, el que hace posible la obra evangelizadora. Luego de la ascensión, toda la vida de Jesús, la vida pública, pasa a los sacramentos de la Iglesia, decían los santos padres. Que en esta tarea sintamos la fuerza del Espíritu, que es el alma de la Iglesia, la que da fuerza a la comunidad cristiana, la que nos, el Espíritu es el que nos permite testimoniar la vida de Jesús con esas palabras, no solo con palabras humanas, sino con esa fuerza que nos viene de lo alto. Estamos celebrando el sexto aniversario también de la palabra en voz. Tendremos la oportunidad de celebrarlo en la Catedral de Salto el domingo 5, domingo de Pentecostés, en la misa de 11, para la que lo estamos invitando especialmente, presencialmente y también a través del canal YouTube de la palabra en voz. Agradecemos a todos los que hacen posible que la palabra de Dios, que es sembrada a manos llenas, llegue a tantas personas al comienzo del día, al final del día, con una palabra de esperanza y de consuelo. Que llegue entonces a todos los que siguen y hacen posible esta obra, la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Señor me fortaleció, el Señor me liberó, Santo Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Ven, Santo Espíritu, a ti clamamos. Espíritu de Dios, abrázame, consuélame. Ven, Santo Espíritu, grande eres.
Padre, aleluya al Hijo y al Santo Espíritu.